länger gelebt, als sie in Zukunft noch leben wird. Seit 5:45 Uhr wird jetzt zurückgeschossen. Und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten. We believe that the Nazis and the fascists have asked for it, and they're going to get it. Socios americanos de Hitler. En las estadísticas del Reich las denominaban empresas enemigas con participación norteamericana. Durante la guerra aún eran 553. Entre ellas nombres conocidos como Coca-Cola, Kodak y American Express. Enemigas eran las menos. Algunas mantenían estrechas relaciones con los nazis. En el caso de cuatro grandes empresas estadounidenses y sus filiales alemanas, Hitler podía incluso considerar amigos a los jefes de las multinacionales. Sin ellos no habría podido hacer la guerra. Le consideraban el hombre que en breve tendría Europa a sus pies. Noviembre de 1941. Poco antes de la entrada en guerra de los Estados Unidos, el presidente norteamericano Roosevelt atacó a un grupo de industriales estadounidenses. The all-inclusive whole of our vast industrial machine. That output cannot be hampered by the selfish obstruction of any small minority. A small but dangerous minority of industrial managers who perhaps hold out for extra profits or for business as usual. En la década de los años 30, Standard Oil, posteriormente Esso, era el mayor gigante del petróleo de los Estados Unidos. La multinacional seguía una política internacional sin reparar en gobiernos ni pueblos. La meta era la creación de monopolios. Standard pertenecía al Imperio Rockefeller, en cuyo rascacielos neoyorquino se encontraba también su sede central. Se decía que el director, Walter Teagle, tenía los modales de un emperador. Teagle encontró a otro coloso que aspiraba a sí mismo a controlar el mundo, Ike Farben. También en el gigante alemán de la química un hombre tomó el poder, Hermann Schmidt. Al principio era competidor de la Standard Oil. Ike Farben había desarrollado el procedimiento para la fabricación de gasolina sintética. Aquel que poseyera la patente sería dueño del mercado mundial si se sufría una escasez de petróleo. También Standard Oil temía una situación así. Rápidamente llegó a un acuerdo con Ike Farben. Los alemanes necesitaban la pericia de la Standard para la costosa producción del combustible sintético. Pero Hitler quiere la guerra. Por razones estratégicas necesita la gasolina sintética, cueste lo que cueste. En guerra, le cerrarían rápidamente el grifo del petróleo. Todavía en 1938, Alemania tiene que importar el 80% de su aceite bruto. Se pensó en instalar conductos, se pensó en crear una flotilla de barcos cisterna. Todos estos planes quedaron detenidos desde el principio. Pues para Hitler era esencial que Alemania poseyera independencia industrial. Las ruedas de la maquinaria bélica de Hitler necesitaban mucho caucho. El caucho natural cuesta divisas que escasean y no se puede obtener en estado de guerra. También en este caso puede ayudar el pionero de la química Ike Farben. Había desarrollado la Buna, una goma sintética hecha de cal y carbón. Además de Hitler, hay un segundo interesado en la patente, Standard Oil. La multinacional intuye un mercado lucrativo que se quiere asegurar, al menos en los Estados Unidos. A Standard Oil no le molesta que Göring tenga pensado otro mercado para la gasolina y la goma alemanas. Also haben wir die Fabriken gebaut, die uns den Treibstoff geben werden. Wir wussten, dass wir keinen Kautschuk bekommen können. Also haben wir die Fabriken gebaut. Dort, wo sie einst glaubten, Monopole zu haben, hat deutsche Wissenschaft diese Monopole gebrochen. Und heute sind wir im Besitz
jedenfalls all der Mittel, die wir brauchen, um den Gegner zu besiegen. Sin embargo, las fuerzas aéreas de Göring habían olvidado un medio, el tetraetilo de plomo, un aditivo para la gasolina. Sin este aditivo, los motores de avión de compresión elevada de Göring no pueden levantar el vuelo. No obstante, Hitler necesita una aviación en condiciones de operar para las próximas conquistas en el este. Göring ruega a los directivos de IG que vuelvan a llamar a la puerta de los amigos norteamericanos. Standard Oil es el mayor fabricante mundial de este aditivo. El director de la empresa, Walter Tegel, en Nueva York, y el director de IG Farben, Hermann Schmidt, en Berlín, habían decidido hacía tiempo la construcción de dos fábricas de tetraetilo de plomo en Alemania. En julio de 1938, sin embargo, su producción es todavía insuficiente. Un rápido suministro directo debe evitar situaciones apuradas. La filial de Standard Oil en Londres suministra inmediatamente antidetonante por un valor de 20 millones de dólares a los nazis, a pesar del riesgo inmediato de guerra. Ahora Hitler puede anexionar los Sudetes y preparar la invasión de Checoslovaquia. En el verano de 1939, poco antes de la invasión nazi de Polonia, los ingleses vuelven a suministrar tetraetilo de plomo por un valor de 15 millones de dólares. Así se posibilitan también los primeros ataques relámpago a Inglaterra. La guerra aumenta la dependencia del petróleo de Hitler. La producción sintética en Alemania solo aporta la mitad de la cantidad necesaria. De nuevo se encuentra a merced de los amigos norteamericanos. Standard Oil posee casi la mitad de los campos petrolíferos rumanos de Ploesti. Se trata de la fuente de aceite bruto más importante de Alemania. Desconfiado como es, Hitler arrincona a los rumanos. Dejan de tener voz en la sociedad petrolífera rumano-americana de la que son socios y tienen que ceder a la Luftwaffe la protección de los campos petrolíferos. Sin embargo, Hitler aún necesita más. Por una correspondencia que se encuentra en el archivo militar de Friburgo, se demuestra que los nazis necesitaban sin falta lubricante de petróleo residual y que únicamente los Estados Unidos podían suministrarlo. El suministro era indispensable para la guerra y debía realizarse durante la misma. De hecho, los Estados Unidos suministraron este lubricante incluso estando en guerra, por lo que yo sé, en cantidad suficiente para todos los años de la guerra. El lubricante de petróleo residual es un valioso subproducto del petróleo que se necesita, por ejemplo, para motores de tanques. El Tercer Reich sigue necesitando gasolina y diésel de los Estados Unidos. Los barcos de los amigos norteamericanos toman petróleo en el Caribe. Los barcos cisterna suelen navegar bajo bandera panameña. En el Atlántico acechan buques de guerra británicos que intentan torpedear con un bloqueo naval el suministro de petróleo para Hitler. La Marina es, en mi opinión, un caso especial, pues hicieron negocios directamente con los Estados Unidos y con los países caribeños. Se pueden demostrar negocios directos, no por medio de facturas, pero sí con notas de actas, en donde se ve claramente que se inician los tratos, que se sabe también que son negocios germano-estadounidenses. Asimismo, que se paga también con divisas en curso, que los precios suben durante la guerra y que todo estaba autorizado por las altas instancias. Por un combustible diésel de alta calidad, el general en jefe de la Marina puede exigir 500.000 dólares de divisas que escasean. Hitler quiere dominar el Atlántico con sus submarinos. También para los suministros de diésel puede contar con la ayuda de sus amigos estadounidenses. Además de Standard Oil, se trata principalmente de Texaco, del amigo de Hitler, Torquil Riva, un norteamericano de origen noruego, que también tiene relaciones con el servicio secreto alemán, cuyos hombres de confianza elogian a Riva. Se certifica que es pro-alemán y se le clasifica como sincero admirador del Führer. Los buques cisterna de los forzadores del bloqueo suministran petróleo a los alemanes del continente en Tenerife y otros puertos españoles. Incluso lo trasvasan a submarinos alemanes en mar abierto frente a la costa española. Standard Oil sigue suministrando gasolina a las dos líneas aéreas Condor y Lati, incluso después de la entrada en guerra de Estados Unidos. Los aviadores de estas líneas transportan espías, oro y divisas a América Latina y regresan con metales nobles de importancia bélica.
El 22 de septiembre de 1939, poco después del inicio de la Segunda Guerra Mundial, IG Farben y Standard Oil habían llegado al acuerdo de proseguir sus relaciones comerciales, aun en el caso de que los Estados Unidos entraran en guerra. La Haya, principios de septiembre de 1939. Los directores de Standard Oil e IG Farben llegan a un acuerdo secreto. IG Farben quiere evitar el embargo de sus patentes por los países enemigos. La multinacional estadounidense, amiga, parece un sitio seguro para ellas. Para la transmisión de la patente Buna de goma sintética, Standard Oil tiene que comprometerse por orden del Ministerio de Economía del Reich a utilizar la patente únicamente con autorización de los alemanes. El jefe de la empresa, Tegel, acepta el trato. El ataque de los japoneses a Pearl Harbor desencadena la guerra en el Pacífico. Por ello, los norteamericanos quedan incomunicados con su mayor proveedor de caucho, Malasia. A pesar de la escasez de goma en los Estados Unidos, Standard Oil se atiene a su acuerdo con los alemanes. El procedimiento Buna no debe caer en manos de rivales como Goodyear. El influyente senador Baru, al que el presidente Roosevelt ha confiado una investigación, se dirige a la nación. That the existing rubber situation to be so dangerous that unless corrective measures are taken immediately, this country will face both a military and a civilian collapse. Al mismo tiempo, hay que racionar la gasolina en este país donde abunda el petróleo. Numerosos norteamericanos, también diputados del Congreso, culpan de ello a las sociedades petroleras que siguen aprovisionando a los nazis y retienen además la patente del caucho. El senador Harry Truman, que posteriormente se convertiría en presidente, ordena una investigación del Senado sobre la situación de defensa, cediendo a la opinión pública. Le apoya a Thurman Arnold, especialista en cárteles del Ministerio de Justicia. A Arnold le molestaban hacía tiempo Standard Oil y sus poderosos jefes, entre ellos Tegel. Ya antes había intentado inútilmente imponer una multa de $50,000 a la multinacional por sus negocios con el enemigo. Con una mención de su importancia para los Estados Unidos en guerra, los directores habían conseguido rebajar el importe a $1,000. En la sesión del Senado, Arnold acusa a Standard Oil de una conspiración prolongada a favor de los nazis por seguir reteniendo la patente del caucho. En una posterior conferencia de prensa, Truman habla de traición. Por decisión del Congreso se autoriza la utilización de las patentes de Buna en los Estados Unidos. El poderoso Tegel está acabado y se retira de la dirección de la empresa. El Führer y el Opel Blitz eran camaradas inseparables. Hitler y sus soldados lo utilizaron para el avance y después también para la retirada. Hitler era el espíritu de Opel. Lo que esto debía significar estaba claro: rendimiento, orden, fidelidad. Ya a principios de la década de los años 30, Opel, filial de la multinacional estadounidense General Motors, comienza a fabricar camiones militares. Al principio, sin embargo, en 1935, Hitler no habla de guerra, quiere el coche del pueblo. Die Aufstellung war beherrscht von dem Willen des Führers. Opel cree tenerlo ya con el P4, el coche pequeño más económico de su época. La empresa quiere el encargo, pero no lo consigue. Hitler quiere un vehículo de uso también militar que los camaradas del pueblo puedan pagar para sus excursiones por Europa. En un principio, el coche cubo se convierte en el modelo de coche del pueblo más corriente. Aún así, Opel puede construir su coche del pueblo, el Blitz. Ya en 1935 se crea, de acuerdo con la Wehrmacht, Fuerzas Armadas Alemanas, la fábrica de camiones de Brandeburgo. La dirección de Opel y en aquel momento también los estadounidenses en el Consejo de Administración se dan cuenta rápidamente del tremendo negocio que suponen los encargos del ejército. Construida para los nuevos procedimientos de producción de Estados Unidos, cada día salen 120 camiones de la cinta. Este Opel Blitz era la columna vertebral de las Fuerzas Armadas. Construido por Opel, con la ayuda, y hay que decirlo claramente, del dinero de Estados Unidos.
Sin el Blitz, Hitler no habría llegado ni a Viena. Durante la anexión de Austria, fallan muchos camiones de otros fabricantes. De la noche a la mañana, se requisan cientos de Opel Blitz en la cercana Baviera para que la Wehrmacht pueda entrar en la capital austriaca. Hitler se siente agradecido. Realiza una visita personal a la fábrica de Brandeburgo y encarga otros 2.000 Opel Blitz. Durante la década de los años 30 y al inicio de la guerra hay un estadounidense que se ocupa de forma especialmente activa de las posesiones de GM en Alemania, James D. Mooney, el vicepresidente de la empresa. Por sus esfuerzos para la conversión de Opel en importante fábrica de armamento, Hitler le confiere en 1938 la Orden del Águila, la mayor distinción del partido para extranjeros. El Opel Blitz pasa las pruebas de fuego donde quiere que se lo utilice, en las conquistas del este, la anexión de los Sudetes y la invasión de Checoslovaquia, pero también en las campañas relámpago hacia el oeste. En pocas semanas quedan sometidas Holanda, Bélgica y Francia. Con el comienzo de la guerra prácticamente se detiene la fabricación de turismos en Rüsselsheim. Quedan puestos libres, el personal se reduce por las llamadas a filas. La fábrica quiere atajar este proceso y también las fuerzas aéreas encuentran un nuevo uso para Rüsselsheim. Opel produce ahora partes de fuselaje y motores para los Ju-88, los bombarderos más importantes de Hitler. Ya a pocos días después del comienzo de la guerra, se había llegado a un estrecho acuerdo entre la Luftwaffe y la fábrica de Rüsselsheim. Esto se vio favorecido también por la reunión con el vicepresidente Mooney, que no solo tenía relaciones con la dirección del Partido Nacional Socialista, sino que se encontraba entonces en Berlín. Acudió a Rüsselsheim y se reunió finalmente con Göring. En su conversación con Göring, Mooney expresa una cierta simpatía por la política de los nazis. También él opina que Alemania había recibido un trato demasiado duro por parte de Francia e Inglaterra después de la Primera Guerra Mundial. Göring anima a Mooney a que haga de intermediario entre los países en guerra. Mooney lo consulta con el presidente Roosevelt y este accede a ponerse a disposición como moderador. Roosevelt desea a Mooney buena suerte en su misión. Berlín, febrero de 1940. Una carta aduladora al querido canciller del Reich abre a Mooney el acceso a Hitler en la nueva cancillería del Reich. En un diario que nunca llegó a publicarse por oposición de General Motors, Mooney informa sobre su conversación con Hitler. En su informe a Roosevelt, describe a Hitler como acogedor y amistoso. Sin embargo, las exigencias megalómanas del Führer, que quiere que se reconozca a la Alemania nazi como potencia mundial, tienen a Roosevelt sin cuidado. Mooney ha desempeñado su papel de idiota útil. Messerschmitt, el subsecretario del Departamento de Estado, califica a Mooney posteriormente de fascista. El curioso episodio en torno a Mooney, el amigo de los nazis, no tuvo influencia alguna sobre el curso de la historia. Opel siguió fabricando vehículos militares, más de 100.000 tan solo en los años de guerra, que se necesitaban urgentemente debido a las elevadas pérdidas. El general von Schell, encargado de camiones de Hitler, certificó a Opel en 1941 que la guerra no habría podido llevarse a cabo sin la empresa. Entre tanto, se había perdido la campaña aérea contra Inglaterra. Opel no podía construir Ju-88 con tanta rapidez como caían del cielo. Todo esto tiene un efecto positivo sobre los beneficios, lo que despierta envidias y rivalidad en el partido y los ministerios. En 1941, General Motors rechaza una oferta para vender Opel y retirarse de Alemania. En una misiva al comisario del Reich para propiedades enemigas, GM declara que justo había comenzado a identificarse con el destino global de Alemania. El trasfondo, sin embargo, son consideraciones de tipo financiero. GM acababa de anular físicamente en los Estados Unidos sus posesiones alemanas, ganando en el proceso 22 millones de dólares. Si el Reich le hubiera concedido una indemnización, habría tenido que declararla.
Durante los dos primeros años de guerra, los directivos estadounidenses permanecieron en sus puestos, aproximadamente hasta mediado el año 1941, cuando comenzaron a ponerse nerviosos y a retirarse de Alemania. Lo que significa que las juntas directivas de estas empresas norteamericanas seguían estando compuestas por ciudadanos estadounidenses. Los directivos norteamericanos se dirigieron al comando de armamento alemán y aclamaron: ¿cuántos camiones tenemos que suministrar? ¿Cuántos trabajadores forzados necesitamos? Conseguidnos personal y materiales. ¿Qué papel desempeñamos en el plan de producción global? Los estadounidenses vieron que su cliente tenía unas necesidades determinadas e hicieron todo lo posible por satisfacerlas lo más eficientemente posible. Mientras tanto, General Motors obtiene unos beneficios inmensos de la producción norteamericana de armamento que ahora organiza Mooney. Como oficial de reserva de alta graduación, se considera un patriota. El jefe de Mooney, Sloan, aportó la filosofía comercial para ello. Una empresa internacional que opera en todo el mundo debería llevar a cabo sus actividades bajo puntos de vista estrictamente económicos, sin tener en cuenta la actitud política del país en el que se desarrollan. No somos una institución benéfica. Conseguimos beneficios para nuestros accionistas. Una vez comentábamos: menuda ironía. Aquí se fabrican los camiones para luchar contra los norteamericanos. Sí, así era. Y, sin embargo, no sufrimos ningún ataque. Pensamos que era comprensible. Los norteamericanos no iban a ser tan estúpidos como para reducir a escombros su propia fábrica. Los norteamericanos no son estúpidos. Los bombarderos estadounidenses destruyen casi por completo la fábrica de Brandeburgo el 6 de agosto de 1944. No obstante, General Motors se embolsa años después una indemnización de $32 millones de los contribuyentes estadounidenses. En 1921 se publicó la traducción alemana del libro de Henry Ford, El judío internacional. Entre Henry Ford, el legendario fabricante de automóviles, y Adolf Hitler existía ya tempranamente una afinidad espiritual, el antisemitismo. El libro de Ford reforzó el odio que sentía Hitler hacia los judíos y le sirvió de modelo para el escrito difamatorio Mi lucha. Los líderes industriales estadounidenses consideraban a Hitler y a las dictaduras fascistas europeas como una posible solución a los problemas que tenían con los movimientos obreros y los sindicatos. En opinión de Ford, los sindicatos eran obra del diablo. El brutal proceder de Hitler contra los sindicatos agradó a Ford, que mantenía guardias armados en sus fábricas. Ya antes de la toma de poder, apoyaba económicamente a Hitler. Un retrato del benefactor colgaba en la sede muniquesa del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En lo que respecta a Henry Ford, en aquel entonces se le consideraba la inspiración de Hitler. Pero fue mucho más que eso. Henry Ford era casi el dios de la producción en masa. O quizá debería decir su papa. Miles de personas le escribían diariamente: es usted el mayor héroe. Ha introducido el sistema de producción que ha engrandecido tanto a Estados Unidos. El Fordismo se convirtió en la ideología de la clase industrial alemana. Todo debía realizarse según el ejemplo de Henry Ford. Detroit sigue siendo la patria de Ford. En las fábricas en la calle Piquet, actualmente ruinas industriales, se encontraban en otro tiempo las cadenas de montaje de las que salía el famoso Team Lisi de Ford, el primer automóvil popular y barato producido en masa. Colonia 1930. Henry Ford coloca personalmente la primera piedra de su propia fábrica en Alemania. Los negocios no marchan bien al principio, sus coches son demasiado caros y sufren el rechazo que muchos alemanes sienten por los artículos de fabricación extranjera. Wer sich als durchschnittlicher deutscher Kraftwagenbesitzer heute einen ausländischen Wagen kauft, kann nicht darauf hinweisen, dass ihn dessen bessere Qualität dazu bewogen hätte. Denn hier sind unsere deutschen Automobile zurzeit von ausländischen nicht mehr zu schlagen.
A principios de la década de los años 30, las fábricas de Ford no funcionan a pleno rendimiento. Colonia y Detroit, donde Edsel, el hijo de Henry Ford, ha asumido la dirección, buscan una salida. En un escrito confidencial a Edsel, Colonia indica que en Alemania se está desarrollando una economía de guerra, en la que los encargos del gobierno se vuelven cada vez más importantes. Los estadounidenses no lo consideran un problema. Venden sus 8 cilindros como motor para un vehículo todoterreno militar. Ha comenzado la adaptación de las fábricas Ford. Detroit acepta también la siguiente condición. Los fabricantes extranjeros de automóviles ya no reciben caucho para las llantas y tampoco divisas para la importación. Tienen que conseguir la goma por trueque y ceder el 25% de ella para fines armamentísticos. El camarada Hitler se muestra agradecido. Por fin los coches de Ford fabricados en Colonia pueden llevar el sello de calidad de producto alemán. Los negocios con el gobierno se animan. En 1938, Ford y Opel se incluyen en la planificación de las Fuerzas Armadas, que necesitan rápidamente 100.000 camiones, entre ellos también vehículos pesados de 3 ejes y otros accionados por cadena. Los nazis tienen incluso mucha prisa. Quieren recibir en 1938 inmediatamente 1.000 camiones de Ford. Los de Colonia no pueden entregarlos tan rápido. Los estadounidenses ofrecen rápidamente su ayuda. Por lo que se ve, no les parece indebido. Los motores, chasis y cabinas de los camiones importados en octubre de Detroit se montan clandestinamente por la noche en Colonia y la Wehrmacht los recoge al amanecer. Justo en el momento en que el mundo entero está preocupado por Checoslovaquia y por el propósito de los nazis de extorsionar a Checoslovaquia e invadir los Sudetes, justo en ese momento, las Fuerzas Armadas acuden a Ford y le dicen: necesitamos 1.000 camiones ahora. Y yo pregunto, ¿parece plausible que Ford no supiera para qué se iban a emplear estos 1.000 camiones? El encargo no era un secreto para Ford. Los nazis habían pagado parte del suministro incluso con los escasos dólares. No obstante, Ford no lo reconoció hasta después de décadas. Hitler ya había distinguido anteriormente a Henry Ford con la Orden del Águila por su excelente colaboración. Ford permite que el vicecónsul alemán en Detroit fije la condecoración en su solapa a finales de 1938. También Ford demuestra ahora su reconocimiento por los buenos negocios. En el 50 cumpleaños de Hitler, el 20 de abril de 1939, la empresa transfiere 35.000 marcos del Reich a la Fundación para Donativos AH. En los primeros años de la guerra, la producción de camiones aumenta enormemente. No se sabe que Ford haya protestado por ello. Cuando Henry Ford se entera que la fábrica de Dearborn debe producir 6.000 motores para la Royal Air Force británica, se opone. Solo acepta encargos para la defensa de los Estados Unidos, escribe al Daily Mail londinense. Sin embargo, Ford no tiene nada en contra de que las fábricas francesas bajo ocupación alemana trabajen a pleno rendimiento para la Wehrmacht y produzcan 1.000 camiones al mes. El director de Ford Francia, Maurice Dollfuss, quiere conservar la fábrica para la familia Ford. Se opone a la influencia de los de Colonia y se siente directamente responsable ante los Ford, padre e hijo. También después de la entrada en guerra de los Estados Unidos, hace llegar a Edsel Ford informes de éxito. Todavía en junio de 1942, Edsel Ford agradece a Dollfuss su actuación ejemplar. En Colonia, Ford solo puede producir los suministros para las Fuerzas Armadas con ayuda de trabajadores forzados. Se alojan en el recinto de la fábrica. En los años finales de la guerra, Ford da trabajo además a miles de presos de campos de concentración que toma prestados de las SS por 2 euros al día. Las condiciones de vida y de trabajo son brutales. En la fábrica había policías. Había un nazi que llevaba una insignia. Llevaba aquí una cruz gamada. Era cruel, repugnante. Nos odiaba a nosotros, los rusos. Cerdos rusos. Así nos insultaba siempre. Una vez me pegaron cuando realizaba el turno de noche por llegar 2 minutos tarde. Aquel nazi tiró a mi amiga durante el trabajo por una escalera de hierro. Ella perdió el conocimiento. Un golpe en la cabeza no era nada. Para ellos no éramos personas. Desde que los Estados Unidos han entrado en guerra, Ford se ha convertido en un ardiente patriota.
Ahora sus fábricas producen aviones, camiones, tanques y barcos para la victoria de Norteamérica. En Colonia, Ford fabrica, hasta el final de la guerra, 78.000 camiones militares y 14.000 vehículos accionados por cadena. Colonia está siendo bombardeada desde 1942 por los aliados y queda casi completamente destruida. La fábrica de Ford es respetada hasta finales de 1944 y luego sufre pocos daños. En 1965, Ford exige a una comisión gubernamental norteamericana 7 millones de dólares por daños de guerra. La comisión reduce la cifra a medio millón debido a métodos dudosos de cálculo de la empresa. IBM ya fabricaba entonces los precursores de los ordenadores actuales. En Alemania lo hacía la empresa propiedad de la multinacional Deutsche Hollerith-Maschinen AG de Omag. Por medio de tarjetas perforadas, podían procesar rápidamente cifras para estadísticas, asientos y cálculos e imprimir los resultados. Entre el público de Goebbels, un hombre aplaudió con especial entusiasmo, Albert Speer. Nombrado ministro de armamento por Hitler en febrero de 1942, debía por todos los medios hacer posible la victoria que se había alejado tanto después del fracaso de la guerra aérea sobre Inglaterra y el duro primer invierno ruso. En breve tiempo dobló y triplicó la producción. El Führer le distinguió por ello. Speer creó el Maschinelle Berichtwesen. No tenía muy buena opinión de la burocracia, pero sí de la organización. El MB era un sistema de control y gobierno de la industria, las fuerzas bélicas y la administración, que solo podía funcionar con ayuda de las máquinas de Hollerith. El MB proporcionaba a Speer cada mes un resumen exacto del estado de la economía y le permitía reaccionar inmediatamente. Era su arma de gobierno. El informe rápido mensual sobre la producción de guerra, realizado con tarjetas perforadas, era un asunto secreto del Reich y se limitaba a 12 ejemplares. Se podía ver todo de inmediato: peticiones del ejército, estado de la producción de armamento, consumo y reservas de materias primas, reservas de energía y el número de trabajadores existentes o necesarios, inclusive los forzados y su origen. La toma de poder de Hitler dio un enorme impulso a la filial alemana de IBM. Si sus máquinas se utilizaban ya anteriormente en la mayoría de las grandes empresas industriales, pronto el gobierno se convirtió en uno de sus clientes más importantes. En 1935, de Omag construyó en Berlín Lichterfelde una gran fábrica nueva. Con la activación de la producción de armamento de Hitler, conseguimos muchísimos encargos y nuevos clientes. En aquella época nos iba de maravilla, financieramente y desde todo punto de vista. Desde el principio pusieron un gran cartel en el muro: empresa modelo del Frente Obrero Alemán. Así podíamos demostrar que éramos capaces de aportar mucho a la construcción del Estado de Hitler. Ese fue el motivo de aquella distinción. También el presidente de IBM, Thomas Watson, está impresionado por el éxito de Deomag y le gusta viajar con frecuencia a Alemania. En el verano de 1937, la Cámara de Comercio Internacional celebra su Congreso Mundial en Berlín. Watson acepta el cargo de presidente. Según un artículo del New York Times, durante la celebración en la Kroll Oper se encuentra entre los extranjeros que elevan el brazo derecho en el saludo nazi al entrar el Führer. Sin embargo, lo vuelve a dejar caer a media altura. Al día siguiente es recibido por el Führer. Se consideraba a Watson un admirador de Adolf Hitler, al que ya había apoyado antes de la toma de poder. En aquel momento me parecía que teníamos una buena relación con el gobierno y con IBM. Watson afirmó públicamente, lo que luego reflejó la prensa, que Hitler se encontraba en el camino correcto con sus planes y que todo iba a salir bien. Nosotros, naturalmente, estábamos encantados. También Watson recibe la orden del Águila del Führer. Se la coloca Hallmar Schacht, que entonces era todavía el ministro de Economía nazi.
Watson sigue convencido de que Alemania se encuentra en el camino correcto, incluso después del programa nocturno del Reich, durante el que los nazis proceden de forma extremadamente brutal contra los judíos. Aunque los periódicos norteamericanos dejan bien claro el objetivo de los nazis, el exterminio de los judíos. También se cuenta con la colaboración de Diemar, que cumple el mayor encargo del gobierno hasta ese momento con gran celo. Sus máquinas realizan el gran censo de 1939, con el que los fanáticos racistas de las SS quieren averiguar cuántos judíos viven en Alemania, los Sudetes y Austria. Para una segunda tarjeta, la llamada tarjeta complementaria, se pide también el nombre y la dirección, la raza y el origen de los padres y abuelos. El Departamento de Razas de las SS quiere detectar así a todas las personas judías, medio judías o con un cuarto de sangre judía. A Hitler no le importa la religión, sino la raza. IBM se mantuvo neutral y prácticamente no se mezclaba en esos asuntos. Porque si convenzo a alguien de algo, siempre estaré pisando a otro, y eso no lo querían en Deomag. ¿Era la política de la empresa? La política de la empresa, naturalmente. Con la invasión de Polonia comienza la política de exterminio en el este. Cracovia se convierte en la capital de la zona ocupada de Polonia, transformada en gobernación general. Hermann Frank, el brutal gobernador de Hitler, reside en el castillo de Cracovia. Los fanáticos del orden ven también aquí una tarea para las máquinas Hollerith. En Cracovia se crea un gran departamento estadístico. También los enviados de Watson se encuentran allí. La representación de IBM en Cracovia cambia de nombre a Watson Business Machines. Con la ayuda de las tarjetas perforadas, se quieren obtener datos económicos y registrar a los polacos como trabajadores forzados. Sin embargo, la caótica administración nazi solo cumple parcialmente este objetivo. La exterminación de los judíos ya se había iniciado anteriormente con la ayuda de antiguos censos. Las diferentes sedes de Maschinengerichtswesen en Polonia, Austria, Francia, etc., tenían todas empleados o directores de IBM, es decir, nuestros hombres, que habían sido transportados allí y participaban en los trabajos. 1943. La escasez de mano de obra retrasa la producción de guerra. El ministro de Armamento Speer quiere movilizar las últimas reservas. Hay que seleccionar de forma dirigida los presos en campos de concentración según su profesión y distribuirlos en el Reich para trabajar. En los campos de concentración se crean departamentos de registro Hollerith. El departamento de Hollerith en el campo de concentración de Stutthof era el número 12. Y yo organizaba el grupo de escribientes. Unos 14 o 16. Que rellenaban todas las fichas de los presos. Lo más importante era indicar la profesión. Las profesiones eran muy importantes para la producción. Los datos de los presos se pasaban a tarjetas Hollerith en la central berlinesa de las SS. Cada campo de concentración tenía un código numérico propio que formaba parte también del número de preso. Se calcula que se registró más de 1 millón de presos como trabajadores forzados. La mayor parte de las tarjetas de presos se destruyó. Aproximadamente 140.000 se encuentran todavía en el Archivo Federal de Berlín-Hoppegarten. No está claro hasta qué punto se empleó el sistema Hollerith en los campos de exterminio. No obstante, Ike Farben encargó máquinas Hollerith para su fábrica en el campo de exterminio Auschwitz-Monowitz. Como se reciben cada vez más noticias sobre los crímenes nazis, en el verano de 1940, Watson devuelve la condecoración de Hitler. Su reputación en los Estados Unidos le importa más que los interminables discursos de odio del periódico Volkische Bobaita. Watson parece haber caído en desgracia, lo que aprovecha su socio alemán Wilhelm Heinecke, que posee junto con otros dos el 15% de la empresa para marginar a los norteamericanos. Entonces Heidinger dijo a los norteamericanos: algo va a salir mal. Con nuestras máquinas controlamos prácticamente toda la economía alemana. Nos enteramos de todo, de las finanzas, los antecedentes, etc. Y el partido no lo permitirá. Antes o después nos van a nacionalizar.
Y de hecho, al Maschinell Erich Wesen y al jefe de brigada de las SS, Edmund Wesenmayer, que durante un tiempo fue consejero de Hitler, les desagrada la cantidad de información de que dispone de OMAG IBM debido a su omnipresencia. Wesenmayer apoya la nacionalización, según el lema, es correcto aquello que beneficia al pueblo alemán. Sin embargo, Watson no renuncia tan fácilmente. En 1940 envía a Berlín a su hombre de confianza, Harrison Chauncey, quien no solo negocia con el jefe de OMAG, Heidinger, sino también osadamente con Wesenmayer, de las SS, e informa a Nueva York en clave por intermedio de la embajada estadounidense. Wesenmayer se volvió conciliador en el transcurso de las negociaciones. Los nazis necesitan a IBM para su maquinaria bélica. En lugar de la nacionalización, IBM debe contentarse con la minoría de acciones. Siguiendo instrucciones de Watson, Chauncey también rechaza esto con el razonamiento: si los alemanes ganan la guerra, Europa quedará abierta para nosotros, y si la pierden, todo seguirá como hasta ahora. Con la entrada en guerra de Estados Unidos, los nazis renuncian a la expropiación y nombran a un fideicomisario de OMAG para IBM. Watson puede estar contento. De esta forma, IBM queda como propiedad de la empresa alemana OMAG hasta el fin de la guerra. Al Ministerio de Justicia estadounidense, la posición de IBM en Alemania le parece cada vez más sospechosa. Un experto en economía de la guerra del ministerio, Harold Carter, comienza a redactar un resumen sobre las actividades de IBM en Alemania y Europa, el informe Carter de 1943. En un anexo anónimo, evidentemente de un colaborador resentido de IBM en Europa, se califica a la empresa de monstruo internacional, que pertenece a la misma clase que los nazis. El informe no tiene consecuencias. Los que se quedaron fueron los ganadores. Antes de la guerra, crearon la maquinaria bélica alemana. Durante la guerra, la destruyeron como socios del Pentágono. Y después de la guerra, regresaron por encargo del ejército norteamericano para controlar la industria alemana. Ya a finales de 1943, el inspector jefe Hiller de la Dirección General de Finanzas Berlín-Brandeburgo mencionó a Opel, Ford y Hollerith como empresas que habían obtenido pingües beneficios hasta ese momento. Dado que los dividendos y beneficios no se podían transferir al extranjero, se emplearon para aumentar el capital de las empresas. Los accionistas no resultaron perjudicados, todo lo contrario. Después de la guerra, la viuda del presidente Roosevelt, Eleanor, se horrorizó al enterarse que los accionistas se habían beneficiado de que las fábricas de Ford en Alemania y Francia obedecieran a los nazis. El 19 de septiembre de 1945 escribió en el New York Times: las complicaciones comerciales tienen un extraño efecto sobre nuestro patriotismo y nuestro sentido de la ética.